Hola, ¿qué tal amigos de CNR Noticias? Yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana. Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en la calle Alfredo Serratos y es que me platican los pobladores de Ampliación Reforma que esta es una zona que se utiliza mucho para transitar, principalmente para estudiantes, y es que une dos zonas importantes de lo que son las colonias, que es la Pino Suárez de este lado, donde de este lado podemos encontrar lo que es el Parque Reforma, un parque que hace unos días vinimos a visitar y que también corre también el bulevar principal, y saben pues que ahí también hay un colegio. Y también del otro lado, un poco más acá al fondo, se encuentra el camino que te lleva directamente al puente para cruzar a Benito Juárez o al Cobar, o también pues al Profe Luna, que son las escuelas. Y miren, de este lado es la calle Pino Suárez, que es la segunda parte de la extensión del territorio de lo que es aquí esta calle. Allá por la Pino Suárez también hay más zonas escolares y por ahí de fondo apenas ustedes alcanzarían a ver que vienen caminando unas personas que son alumnos de las escuelas, pero alumnos jóvenes. Entonces piden a las autoridades que vengan a echar la mano aquí a esta avenida de perdida, que le vengan a dar una limpiadita esta zona, miren, porque en las noches ya se imaginarán cómo se pone cuando los estudiantes o las mamás tienen que ir por los chavos que llegan tardecito. Es por eso que a través de la Crónica Urbana piden que las autoridades vengan a hacer aquí pues un raspado o unos señalamientos de perdida, ya que me comentan que los automóviles pasan a toda velocidad y bueno, pues por aquí siempre están circulando alumnos que van a sus clases para juntos hacer un mejor Rosarito. Déjame en los comentarios si tú también vives por aquí, te ha tocado pasar por la zona, ¿qué te parece? Yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana para CNR Noticias.